Bueno, mi nombre es Yolanda Herrera. Yo vivo en el sudeste asiático. Tenemos con mi esposo 4 hijos. El mayor tiene 17, el segundo tiene 15 y tenemos 2 nenas, una de 12 y otra de 10. Soy mamá actualmente tiempo completo, que paso con mis hijos y mi prioridad ahorita es tener conexión con ellos. Uno de mis contactos en Facebook puso un posting de padres apoyando a padres. Me pareció algo interesante porque yo justamente estaba buscando algo de apoyo sobre una guía de cómo mejorar mi relación con mis hijos adolescentes. Seguí al grupo y después vi el posting del challenge de adolescencia y me uní al challenge. La verdad, dentro de todo lo que expusieron dentro del challenge, me pareció súper interesante, algo bien aplicable a mí. Y decidí ir por el código de la adolescencia. En este código, los puntos que se trataron en el challenge van mucho más profundo, mucho más explicado, y la verdad me ha ayudado muchísimo. El challenge fue bastante revelador para mí, porque Carmen y Paola fueron presentando situaciones cotidianas de mi día a día que yo vivía con mis adolescentes y hacía mucho sentido de lo que yo estaba viviendo en ese momento. Me sentí muy identificada con las situaciones, con los ejemplos que daban y me llegó bastante, la verdad. Por eso es lo que decidí dar el siguiente paso para avanzar un poco más y ir más profundo en los contenidos. Bueno, anteriormente yo era una profesional de tiempo completo. Trabajaba 24/7 y cuando mis hijos llegaron a la adolescencia, me di cuenta que no había una conexión con ellos, no había una intimidad. Tenía muchos problemas en el sentido de relacionarme con ellos, de poner límites, de desarrollar los valores. Por lo tanto, yo decidí dejar de trabajar y hacerme una madre tiempo completo con ellos. Me di cuenta que no es solo dar el tiempo con los hijos, sino ir mucho más allá. No es solo estar presente, ir al colegio con ellos, pasar el día con ellos, no es eso suficiente. Necesitaba ir un poco más allá, por eso comencé a buscar alguna ayuda, alguna guía. Por mi situación de que yo no vivo en mi país, yo soy de Ecuador, no tenía acceso fácilmente a una guía, a un psicólogo, a un grupo de apoyo. Y a través de Paola y Carmen encontré eso de código de adolescente que me ayudó muchísimo. Bueno, inicialmente, cuando le conocí a Carmen y Paola en el Challenge del Adolescente, me hicieron clic primero, yo creo, por la parte cultural. Porque mucho, incluso en el lenguaje que hablaban, era un lenguaje cotidiano. No era un lenguaje de un psicólogo o de un advisor, me sentí identificada porque era como una madre que me estaba hablando a mí. Usaban los términos del día a día y los ejemplos que se usaban eran justamente los que estaba viviendo con mis niños. Me sentí bastante identificada, eso puedo decir, bastante identificada con Carmen y Paola. Después de entender mucho de cómo funciona el cerebro adolescente, de entender mucho esto de las neuronas de espejo, que mis hijos son un reflejo de lo que yo soy, de lo que yo estoy proyectando hacia ellos, me abrió un entendimiento de que por qué las actuaciones de mis hijos son así. Y me permitió hacer primero una interiorización sobre mis errores, de lo que yo debo cambiar para con eso mejorar mi interacción con ellos. Posteriormente, mis hijos vieron que algo pasaba en la casa, que algo estaba cambiando en mí, que ya no era la misma, que ya no explotaba fácilmente, que trataba más bien de controlarme, de medirme y sentir empatía con ellos para abrir un poco la conexión. La verdad es que mis hijos, después de sentir ese cambio gradual que hubo en mí, también ellos fueron cambiando poco a poco. Y algo que fue lo máximo para nuestra familia fue el taller que hicimos. Yo hablo chino, mi hijo japonés. Eso fue algo indescriptible, la verdad.
Nunca había sentido tanto amor y tanta conexión entre nosotros. Y me incluyo a mi esposo, porque mi esposo no quería participar, no es muy activo, no estaba muy activo, con muchas ganas de hacerlo. Y después lo dijo, bueno, voy a hacerlo por ti. Y mis hijos también viendo eso dijeron, ok, lo vamos a hacer, mamá. Y básicamente al final del taller, ellos se abrieron completamente porque vieron que nosotros dimos el primer paso y nos abrimos hacia ellos y demostramos todo el amor que tenemos, un amor sincero, la verdad. Y al final del taller yo les veía a mis hijos y le veía a mi hijo de 17 años, lo veía con la cara del bebé que me pusieron sobre mí cuando recién nació. Y él se conectó y vio la sinceridad con la cual yo hablaba y nuestra relación hubo tal nivel de intimidad entre los cuatro que se sintió el amor que hay entre todos nosotros, la verdad. Entonces yo creo que, ¿cómo puedo resumir? Fue en ese preciso momento en que los cuatro sentimos el amor que existe en esta familia después del taller. A ver, cuando yo comencé el código, la verdad, yo estaba un poco nerviosa porque no estaba segura si lo podía hacer, sobre todo por la diferencia horaria. Yo estoy con 12 horas de diferencia con respecto a Ecuador. Pero en la charla de bienvenida nos comentaron que todas las sesiones van a ser grabadas. Entonces dije, bueno, tal vez con la grabación voy a aprender algo, pero la verdad es que cuando vi las grabaciones, más bien me sentí mucho más a gusto, porque podía ver a mi tiempo, podía incluso repetir algo, decía, a ver, esto no me quedó claro, a ver, lo vuelvo a hacer. Y tanto los videos informativos donde se nos explica toda la parte de la metodología o el conocimiento, o sea, son bien enriquecedores, nos ayudan a tener como la base contextual de todo la adolescencia, pero para mí lo más enriquecedor, la verdad, fueron las sesiones, porque las sesiones con los papás, inicialmente hablé una pequeña explicación en píldora, pero bien concreto, de todo lo que dicen los videos, y después viene la sesión con los padres. Y me sentía bastante identificada con los papás porque hablaban de casos que yo lo estaba viviendo. Y lógicamente, por la diferencia horaria, yo no pude asistir a muchas de las sesiones en vivo con los padres. Quedan grabadas, pero yo las oía después, a mi tiempo y a mi velocidad. Y a veces, muchas veces yo en algunas sesiones las oía dos veces, porque era bastante información. Cosas que me interesaban, cosas que quería puntualizar, lo podía volver. Entonces, la metodología funcionó para mí, la funcionó perfecta. Yo creo que, tal vez incluso, yo creo que aproveché mucho más que algunas personas que posiblemente estaban presencial, porque yo me tomaba más tiempo en revisar la información, en procesarla sobre todo. La verdad, me siento muy feliz. Me siento muy feliz porque veo que estoy cambiando la vida de mis hijos. No, y más voy un poquito más allá. Incluso yo me he puesto a pensar que no solo estoy cambiando la vida de mis hijos, estoy cambiando incluso la vida de mis nietos. Porque con esto del código me di cuenta que muchos de mis comportamientos vienen de mi pasado. Vienen de cómo yo fui formada, de todos los huecos que hubo en los pilares en mi infancia y en mi adolescencia. Y con esto yo estoy fomentando los pilares de mis hijos y los valores en mis hijos, que eso va a impactar incluso en sus futuras familias. Entonces, la verdad me siento muy feliz y muy agradecida de haber encontrado al código del adolescente y a Paola y Andrea, de que me han dado un montón de herramientas para poder mejorar la relación en mi familia. Bueno, es normal tener dudas, ¿no? Es normal pensar, bueno, ¿será para mí? ¿No será para mí? Pero algo que siempre Paola nos decía, y solo el hecho de que ustedes ya dieron el primer paso y se arriesgaron y están aquí, quiere decir que ustedes aman a su familia y han tomado la decisión. Yo creo que si quieres mejorar la relación en tu familia, la relación con tu adolescente, hay que arriesgar. Y el primer paso es tomar el código
y después arriesgarte a hacer los cambios. Da miedo, la verdad da miedo. Da miedo de equivocarse, pero hay que hacerlo si quieres hacer un cambio en la vida de tu familia y en la vida de tus hijos.